primera ponencia de sedentarismo, el gran problema oculto, es para nosotros, para la sociedad y para todos los miembros que la conforman, empezar con tan grata ponencia, con tan grato invitado. Es para mí un honor presentar a Julián Bryce Uriarte Ortiz. Y bueno, permítanme hablarles un poco sobre él. Desde pequeño su pasión ha sido el deporte y decidido a cambiar esta pasión a otro nivel de interés de su infancia, la ciencia. Ingresó a la licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la UNAM con el interés de investigar el ejercicio desde la perspectiva molecular. Ha trabajado en los mejores centros de investigación del país, al mismo tiempo que llevó a cabo estudios de bioquímica muscular y en la cronología del ejercicio. Se certificó como entrenador CISET y actualmente cursa la maestría en Ciencias de la Salud de la UNAM. Además, se dedica a divulgar la ciencia en ejercicio conciencia, enfocándose en temas de salud, nutrición y ejercicio. Sin más, Dian, te dejo los micrófonos y el escenario para que nos presentes tan grata ponencia y sé bienvenido por parte de todos OSBI. Bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy. Siempre es un placer. Afortunadamente no es la primera vez que estoy aquí con ustedes, ya es la segunda, es un absoluto gusto. La primera vez cuando estamos en ingeniería, hoy nos tenemos que adaptar a estos tiempos, pero sigue siendo un gran honor y un gusto increíble estar una vez más aquí con ustedes. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Pues muy bien, muchas gracias. También es un honor ser parte de esta inauguración y ser la plática con la que empezamos. Esperemos, obviamente, sea con el pie derecho. Y, pues, como siempre, un honor por la invitación y estar aquí con todos ustedes. Pues muy bien, efectivamente, mi nombre es Julián. Yo soy licenciado en Investigación Biomédica Básica del UNAM. Actualmente curso la maestría en Ciencias de la Salud. Y soy el encargado de Actividad Física y Ejercicio del programa SACBE del Instituto Nacional de Perinatología, además de ser divulgador científico con página de ejercicio principiante. Es muy interesante porque esta plática fue más un pequeño accidente feliz que un plan absoluto la primera vez que me empecé a meter en estos temas, porque pues mi pasión es el ejercicio y el deporte. Sin embargo, leyendo sobre pues estos temas y ampliando un poco mi información, empezaba a salir este tema del sedentarismo que era muy poco sonado, que era muy poco tocado y que aún así representaba un gran problema y que va muy de la mano con todas las complicaciones del sobrepeso y de la obesidad que tenemos en nuestros días. Entonces, espero y la intención de esta plática es hacer un poquito de conciencia y entender que sí, el ejercicio es maravilloso y, por supuesto, debemos realizarlo todos los días, pero también nos olvida mucho otra parte, que es la actividad física, y es romper este sedentarismo. Y que es igual de importante en nuestra salud y que no son intercambiables y que muchas veces lo perdemos vaya un poco de vista, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y de home office, y estamos encerrados en casa todo el día. Y también va mucho hacia nuestro taller que tendremos hoy en la tarde, igual los invito con muchísimo gusto. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito sobre este tema. Primero empezamos con lo que dicen las organizaciones a nivel mundial. No es ningún secreto que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 30 minutos de ejercicio moderado a vigoroso al día para adultos de 18 años en adelante. No es los famosos 30 minutos de ejercicio al día que ponen todos los comerciales. Es muy interesante porque se han de hecho actualizado estas recomendaciones a 60 minutos si queremos conseguir beneficios hacia la salud, y que 30 minutos solamente es un tiempo de mantenimiento. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta pauta de 30 minutos de ejercicio. La Organización Mundial de la Salud considera que una persona es activa siempre y cuando cumpla con esta pauta. Entonces, si nosotros tenemos más de 18 años y hacemos 30 minutos de ejercicio al día, podemos considerarnos activos. Si no cumplimos con estos 30 minutos, nos consideramos inactivos. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ahora, pasamos con una pequeña pregunta. Vamos a decir que sí hacemos estos 30 a 45 minutos de ejercicio, una hora si quieren, no hay mayor problema. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de nuestro día? Y bueno, obviamente este esquema que es del 2008 y que es pre-COVID, vamos a analizar un poquito un día normal, digamos, antes de la cuarentena. Podría ser nosotros como estudiantes o como profesionistas, sin ningún problema. Entonces, vamos a decir que nos levantamos, desayunamos idealmente y hacemos nuestro ejercicio, ¿no? Aquí tenemos nuestros 45 minutos de ejercicio, maravilloso. Y después, pues bueno, ya nos bañamos, comemos algo más, nos subimos al coche, al metro, a transporte público, obviamente buscamos dónde sentarnos, porque pues, qué flojera estar parados. Y entonces estamos sentados 45 minutos,
minutos, una hora, dos horas. Si vienes del Estado de México, puede ser más, puede ser un poquito menos. Y después llegamos al salón de clases, a la oficina, a la escuela, y tomamos asiento. Y ahí estamos al menos 4 horas seguidas, ¿no? Con algunos descansos, tenemos que ir al baño, demás. Pero esencialmente estamos 4 horas en una silla. Después tenemos un descanso, la hora de comida o el lunch. Nos levantamos de nuestra silla, vamos al comedor, a las islas, a cualquier lado, y entonces nos sentamos una vez más, comemos, estamos echando coto, chisme, vemos momazos, nos levantamos, regresamos a un aula o nos vamos a la escuela, otra vez nos sentamos 4, 5, 6 horas, nos levantamos, vamos al transporte público, llegamos a casa, ya estamos cansadísimos, y entonces nos acostamos, nos sentamos a ver la tele, jugar videojuegos, ver más memes, checar nuestro celular, hacer tareas, estudiar, lo que sea, y de repente ya estamos dormidos. Entonces, si nosotros analizamos nuestro día de una manera muy simplista, la verdad es que se parece mucho a lo que acabo de escribir y a lo que estos autores definen como un esquema normal, pero un esquema altamente sedentario, donde esencialmente todas las oportunidades que tenemos de sentarnos, las tomamos. Y eso no solamente tiene que ver con nuestro nivel de actividad física, sino con una preferencia. Pero entonces regresamos a esta pregunta inicial. ¿Qué pasa con nuestro día? ¿En verdad somos activos? O sea, si yo hago una hora de ejercicio en el gimnasio, en la calle, en casa, en donde sea, y el resto del día estoy sentado, entonces no solamente soy activo, soy una persona saludable. Eso es la gran pregunta que tiene, o que vamos a ver en esta plática, porque va a resultar que no, que son cosas completamente distintas y completamente separadas, y que este panorama al que estamos expuestos es algo increíblemente común. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué es ser sedentario? ¿Cómo definimos esta parte del sedentarismo? Primero, y aunque hay muchas definiciones, este me gusta mucho, porque no solamente integra esta parte, que no solamente es una baja actividad física, que actividad física implica cualquier movimiento del cuerpo. Entonces, ser sedentario no solamente implica poco movimiento, sino implica una actitud. La verdad es que nadie nos obliga a sentarnos, nadie nos está latigueando por sentarnos, ¿no? Es más, cuando nos peleamos por un asiento en el metro o en el buseo, tampoco es porque nos den algún premio, nos estemos mejor, puede ser porque estemos cansados, porque la verdad es mucho más cómodo ir sentado o sentada en el transporte que ir de pie. Entonces es una actitud, y es una actitud donde vamos a preferir estar efectivamente sentados o acostados o cualquier posición intermedia, donde estamos limitando el gasto de energía. Y es muy interesante porque la sociedad moderna esencialmente nos ha orillado a bajita la mano, a que todos tengamos este trono llamado silla, que lo busquemos utilizar en todo momento. Si somos honestos, la gran mayoría de nosotros en este momento somos una silla, ¿no? No, si se gustan levantar, digo, adelante, no hay ningún problema. No se trata de culpar a nadie, no se trata de concientizar, pero es la verdad. Un salón de clases no es salón de clases si no hay sillas. Una oficina no es oficina si no hay sillas. Un lugar para comer no es un lugar para comer si no hay sillas. Entonces, es un pequeño objetivo que pareciera inocuo, que está en todos lados y que lo estamos utilizando de manera constante. Pero lo que pasa es esto, está limitando nuestro gasto de energía. Y es muy interesante cuando lo ponemos en cifras, porque se considera que nosotros somos sedentarios cuando estamos haciendo cualquier cosa que implique un gasto energético igual o menor a 1.5 mets. Estos mets son equivalentes metabólicos. Vamos a darnos una idea para poder entender o poner como referencia estos 1.5 mets. Un met es la energía que nosotros gastamos nada más por existir. Es decir, por estar perfectamente acostados sin necesariamente estar pensando en nada, sin ninguna actividad, nosotros estamos gastando un met por existir. Nada más gastamos un met. Entonces, ya, o sea, 1.5 mets no suena muchísimo. Y 2 mets es la energía que gastamos al estar de pie, sin caminar, sin movernos, sin nada, nada más estar de pie. Entonces imagínense, si nosotros estamos gastando la energía que está entre solamente existir y solamente estar de pie, eso es estar sedentario. ¿Y qué creen? Estamos así una gran cantidad de nuestro día. Me temo que nuestros pulgares, al estar recorriendo nuestro celular, no gastan tantas calorías como quisiéramos, o estar moviendo los ojos viendo chisme tampoco nos ayuda tanto, o jugar videojuegos tampoco va por ahí. Entonces, es impresionante lo poco de energía que estamos gastando por esto. También es muy interesante esta parte del COVID, y lo vamos a tocar más adelante, pero ya tenemos una idea de cuánta energía o qué tan poca energía estamos quemando en nuestro día a día.
Ahora, si se acuerdan, les dije que la Organización Mundial de la Salud tenía, digamos, puntos de corte para decir quién es activo y quién es inactivo con base en esta actividad física o en este ejercicio. Lo interesante es que la misma Organización Mundial de la Salud estima que al menos 60% de las personas en todo el mundo no cumplen con esta recomendación de los 30 minutos de ejercicio al día. Entonces tenemos un astro problemón, porque entonces no solamente casi 2/3 de la población mundial no hacen ejercicio, a estas que sí hacen ejercicio también podemos sumarles que están sentadas todo el día. Entonces, si fuéramos todavía más meticulosos, hiciéramos la pregunta correcta de cuántas personas verdaderamente hay sedentarias en el mundo, probablemente la proporción sea increíblemente deprimente, porque de por sí los niveles son más altos. Y si este número se parece mucho a la proporción de sobrepeso y de obesidad, créanme, no es ninguna coincidencia. Ahora, hablemos de las sillas, estas maravillosas sillas, ¿no? Porque de todos los comportamientos sedentarios, estar sentados es el comportamiento sedentario más común. En Wall-E, pues pudiéramos argumentar que también estaban sentados y nosotros lo estamos en este momento, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice la ciencia es claro. Estar sentado durante mucho tiempo es un riesgo para la salud. Yo no quiero que tenga fobia a las sillas, ¿no? O que inmediatamente aborrezca maquillos o cualquier lugar para apoyarse, no. Pero estar demasiado tiempo sentados sí es un problema, como vamos a ver más adelante. Pero cuando el gran problema al que nos enfrentamos es que aun cuando sentemos que estar sentado es un problema, más de la mitad de nuestro día nos la pasamos sentados. Y esto es la realidad. En un coche es muy difícil no estar en otra posición que no sea sentado. Pudiera ser acostado, pero eso igual sigue siendo sedentario. En el transporte público es lo que casi siempre buscamos. Es raro en México, pero son menos las personas que comen de pie que las que comen sentadas. No conozco muchas personas que les guste leer de pie, bueno, casi todo es sentado. O sea, si van viendo, cualquier actividad que ustedes se sientan cómoda haciendo, que no sea explícitamente ejercicio, o salir a caminar, o andar en bici, o cualquier otra actividad, en realidad la hacemos sentados. Entonces, si estamos despiertos 16 horas, estamos hablando de que al menos 9 estamos sentados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos tanto tiempo sentados? ¿Por qué somos tan sedentarios? ¿Por qué nos estamos mueve, como Bárbara de Regil, otras personas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud implica que hay 6 causas, y esto se le suma una que está muy de moda. Primero tenemos la superpoblación, y esto se ve mucho en la Ciudad de México. Cada vez somos más personas en esta ciudad, y eso lo que implica es que cada vez hay menos espacio para nosotros. Hoy día los departamentos son cada vez más pequeños, y si les gusta la arquitectura o han visto una casa del Porfiriato más, son casas pues relativamente enormes, pues hoy día hay departamentos de 35 metros cuadrados y ya vamos de gana, ¿no? Entonces, al haber cada vez más personas y menos espacio, tenemos menor posibilidad de estarnos moviendo de manera libre. Otra cosa es la pobreza, ¿no? Por ejemplo, si tú nada más tienes los recursos para un departamento pequeño y no, pues, obviamente para una mansión, pues, por supuesto, tiene que ver con tus recursos económicos. Y esto es perfectamente entendible. Pero también esta pobreza se expande hacia otros ámbitos. Por ejemplo, con cada vez menos infraestructura pública, ir a un lugar como un gimnasio, un deportivo, que cuesta y tiene un costo elevado, pues no es accesible para grandes sectores de la población. Entonces, es complicado favorecer el movimiento o el deporte, el ejercicio, la actividad física en los sectores más pobres. Además de que muchas veces por el trabajo tienen que estar haciendo dobles o triples turnos o tener 2 o 3 trabajos, lo que implica un gran cansancio y minimizar el tiempo en que pueden estar activos. Otra cosa es la criminalidad. Yo creo que nuestra generación, yo tengo 25 años, ya no nos tocó jugar en las calles, pero muchas veces a nuestros papás sí, era súper normal estar jugando en las calles, pero hoy día jamás vas a ver eso porque, ¿qué dicen los papás, no? Y con justa razón, los pueden atropellar, están los robachicos, ¿no? Hay criminalidad, o sea, es inseguro salir a la calle, estar en la calle. Y hoy día, en un foro a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, una organización no gubernamental habló sobre cómo ser mujer y hacer ejercicio en espacios públicos también es peligroso y, por supuesto, también desincentiva a las mujeres de salir a hacer ejercicio y también están los niños que definitivamente no van a salir o no van a estar por sí solos. Entonces, la criminalidad también nos restringe a que siempre estemos dentro de casa. También está, por supuesto, el tráfico, ¿no? Si alguien iba de CU a Ecatepec, a Ciudad Neza, o simplemente tiene que cruzar toda la ciudad,
pues sabe que al menos todos los días iba a chutarse 2 a 4 horas en el transporte, donde pues esencialmente uno no se puede mover, ¿no? Uno puede comer, uno puede estudiar ahí, pero esencialmente no se puede mover y eso también es un gran problema. Y si además hay lluvia o hay manifestación, estas cifras siguen incrementándose y además de ser muy frustrante porque estamos atrapados en un mismo lugar, otra vez, no nos podemos mover. También esto últimamente no ha sido tanto un problema por el confinamiento, porque bueno, se supone que estamos más en casa, ¿no? Pero tenemos que recordar que pre-COVID en la Ciudad de México no era para nada raro que hubiera contingencia y que, por ejemplo, en las escuelas prohibieran, y con justa razón, hacer ejercicio o actividad física al aire libre. Pues si de por sí nuestros niños cada vez están en espacios más pequeños y se mueven menos y todavía le dicen que en el recreo no pueden jugar porque, pues bueno, la calidad del aire es mala, también tenemos un problema. Y por último de estos 6 factores está el urbanismo desmedido. Si nosotros vemos una vista aérea en Google Maps de la Ciudad de México, encontrar un mini cachito verde de parque es cada vez más raro en esta ciudad, ¿no? Sobre todo entre más vamos saliendo. Es muy complicado encontrar un gran parque o lugares públicos que se unen tanto a la criminalidad como a la pobreza, como la falta de infraestructura para que haya lugares donde las personas puedan caminar siquiera libremente, ¿no? O también hay estratos de la sociedad donde ni siquiera, o lugares dentro de la ciudad donde ni siquiera hay banquetas. Entonces es muy complicado y hasta riesgoso poder transitar. Entonces este urbanismo desmedido que se ha enfocado en construir y construir sin plan, sin orden, ha sido a costa de espacios públicos donde niños, jóvenes y adultos puedan estar jugando y divirtiéndose y, por supuesto, moviéndose. Y si esto no fuera suficiente, pues a esto se le suma todavía el COVID, ¿no? El quédate en casa, con justa razón, se trataba de buscar detener de la mejor manera la propagación de este virus, pero ya llevamos más de un año en confinamiento y por supuesto esto causa muchos estragos. He hablado con diversos estudiantes de todos los niveles de formación académica y es muy interesante como una gran parte de su actividad física era el mismo transporte hacia la universidad, hacia el UNAM o hacia sus centros de trabajo, hacia sus escuelas, ¿no? O sea, que era pues tal vez caminar 30 minutos o lo que paseaban en CU, o sea, había una hora libre, pues bueno, se iban a caminar o se armaba una reta y entonces era distinto. Pero hoy día, y esto de hecho estoy trabajando en una revisión al respecto, la actividad física y el tiempo de ocio dedicado a moverse se ha caído. ¿Qué hemos hecho? Estamos recluidos en nuestras casas viendo pantallas y ese poco movimiento que teníamos se ha evaporado por completo. Entonces, la verdad es que tenemos un gran problema, pero todavía no nos damos cuenta y por eso es el nombre de esta plática. Es el gran problema oculto, porque no estamos hablando de él. Entiendo que hay unos riesgos, el COVID sigue siendo un gran problema, parece que ya empezaremos a salir, pero no estamos viendo lo que nos va a costar o lo que nos ha costado. Esta tormenta perfecta es la siguiente. Nosotros tenemos que recordar que ya estábamos en una pandemia antes del COVID, la pandemia del sobrepeso y de la obesidad, donde México sigue a la vanguardia en niveles de obesidad infantil y también en nuestros adultos. Si a esto le sumamos condiciones precarias económicas, además de la disponibilidad de comida chatarra, aún con la buena intención del nuevo etiquetado, pero además le sumamos este aumento del sedentarismo, que las personas no puedan salir a jugar deporte, a ser recreativos, entonces vamos a tener consecuencias graves de nuestra salud, porque aunque parecía que las tendencias de sobrepeso y obesidad empezaban a estancarse, no me cabe duda que en los próximos 3 a 5 años tendremos otro pico brutal, sobre todo en nuestras poblaciones más jóvenes, donde vamos a seguir mermando la salud general de la población. Ahora, tenemos un gran problema con el sedentarismo. Sin embargo, este problema no es necesariamente nuevo. Ya se sabe desde hace tiempo, desde hace más de 70 años, que hay una relación entre sedentarismo y consecuencias claras hacia la salud. Y uno de los primeros estudios que me parecieron a la vez muy sencillos y a la vez muy geniales se realizó en Gran Bretaña, donde decidieron analizar el riesgo de problemas cardiovasculares, como puede ser infarto, aterosclerosis, en fin, problemas cardíacos. Y en este estudio lo que se dieron cuenta es que era muy interesante, porque había trabajos con muy bajo riesgo y había trabajos con alto riesgo. Y encontraron en particular dos, y compararon dos, que son los choferes de los camiones, en ese tiempo ya había camiones, y era un trabajo en donde esencialmente estaban de 8 a 10 horas sentados en el camión, pues manejándolo.
Y lo comparaban con trabajadores postales. Yo sé que hoy día, por ejemplo, sus repartidores de marcas o del correo postal, pues se mueven mucho en coches, pero pensemos que en los 50 no había tantos recursos y esencialmente se movían en bicicleta o caminaban para entregar paquetes o correspondencia. Entonces teníamos un trabajo que era el conductor de autobús, que estaba muy quieto, que estaba sentado esencialmente todo el día, y teníamos del otro lado una persona que, como parte de su trabajo, se mantenía activo todo el día, se la pasaba caminando, andando en bici todo el día. Y entonces lo interesante de esto es que aquellas personas que eran conductores de autobús tenían el doble de riesgo cardiovascular que las personas, que los trabajadores postales. Y aunque en ese momento no necesariamente se entendía el por qué, después hubo una reflexión diciendo, ah, pues tiene mucho que ver, independientemente de los hábitos de ejercicio, de los hábitos de dieta, tiene que ver con esta parte de que estén sentados o no todo el día. Y esto se ha venido confirmando a través de los años en muchísimos estudios, donde la evidencia actual nos muestra que un estilo de vida sedentario, por elección, tiene un efecto adverso en nuestro metabolismo, en nuestra densidad mineral ósea, en nuestra salud cardiovascular y en muchas otras vertientes. Y vamos a empezar a ver cuáles son estas consecuencias. Primero empecemos con el metabólico. Y aquí encontré un estudio absolutamente maravilloso, muy sencillo y muy entendible, para que podamos ver que no se trata algo de muy largo plazo. El sedentarismo nos pega, por ejemplo, en tan solo 5 días. Les quiero hablar de este estudio que hicieron con estudiantes universitarios, entonces creo que estamos perfectamente en ese grupo de edad, que se consideraban sanos, clínicamente sanos, sin ningún tipo de enfermedad, jóvenes, fueron voluntarios, los reclutaron ahí en la universidad, y lo que hicieron fue muy sencillo. Les midieron glucosa, les hicieron una prueba de tolerancia a glucosa, que es tomar una pastilla de 50 gramos de glucosa y ver cómo van cambiando sus niveles de glucosa en sangre, que es la gráfica que tenemos aquí abajo. Midieron sus niveles de insulina, de triglicéridos, en fin, de varias cosas, de colesterol, de insulina. Entonces, una vez hecho esto, que es la medición basal o la baseline, lo que hicieron fue pedirles que durante 5 días, literalmente se la pasaran acostados no haciendo nada. O sea, literalmente los investigadores, me parece que sí hubo una pequeña consideración económica, literalmente les pagaron por acostarse en su cama y no hacer nada, ¿no? Les pidieron que no midieran la dieta, entonces podían comer lo que quisieran, o sea, que esencialmente no cambiara nada más que todo el día estuvieran sentados o acostados todo el santo día. Y después de 5 días les hicieron las mismas pruebas. Y oh, sorpresa, porque encontraron diferencias increíbles. Tengan en cuenta que son exactamente las mismas personas que comieron técnicamente exactamente lo mismo y que el único que cambió es que estuvieron muchísimo de su tiempo en una cama. Entonces, veamos lo que pasó. Veamos su insulina. Su insulina en respuesta a un estímulo de glucosa. Nosotros debemos saber que cuando nosotros comemos glucosa, cuando comemos carbohidratos, sube nuestra insulina de manera natural. Obviamente, entre más suba nuestra insulina, hablamos de una menor efectividad de nuestra insulina y hablamos de puede ser síntoma de un problema con nuestro metabolismo de carbohidratos. Entonces, si nos fijamos en la gráfica de arriba, la que dice insulina, los puntos negros son la línea basal, es como estaba, es una respuesta adecuada a insulina. Vean cómo casi se duplica la secreción de insulina en tan solo 5 días en estos mismos individuos. Y en todos estos puntos, la diferencia es significativa. Entonces, de repente, su insulina como que ya no servía tan bien. Y esto también se ve en su curva de tolerancia a la glucosa. Vean cómo sube la glucosa, no sube tanto en estos puntos negros, estos cuadritos, y luego baja. Y vean que, aunque sigue un perfil muy similar, sus niveles de glucosa aumentan todavía más y tardan un poquito más en bajar. Igual, esto nos habla de que su metabolismo de carbohidratos está un poquito alterado. No implica que sean diabéticos, no implica que ya esto es irreversible. No. El único, el gran punto de este experimento es hacerles notar que 5 días de sedentarismo tienen efectos sustanciales en nuestro metabolismo y que se ve reflejado en aumentos en nuestros niveles de triglicéridos, de colesterol total, de insulina, y en un desbalance en nuestro metabolismo de carbohidratos. Imagínense, 5 días. Nosotros ya llevamos al menos 1 año en confinamiento, pero hay personas que llevan toda su vida siendo sedentario. ¿Cómo estará ese metabolismo? Otro de los problemas es la densidad ósea, que esto tal vez no sea increíblemente relevante en nosotros como jóvenes, pero causa un mayor impacto, sobre todo en poblaciones mayores de 40 años en adelante y sobre todo en mujeres que están cercanas de la menopausia o que ya pasaron por la menopausia. Y es muy interesante porque este estudio
lo que analizó fue la relación entre estar sentadas más de 8 horas y la densidad mineral ósea de distintos segmentos corporales. Y lo que encontraron fue que particularmente en mujeres, aquellas mujeres que estaban sentadas más de 8 horas diarias, tienen una densidad de mineral ósea del fémur, es decir, la cantidad de mineral de calcio en sus huesos era menor en comparación de mujeres de la misma edad y que también habían pasado por menopausia, pero que no estaban sentadas tanto tiempo, y entonces su fémur y otras zonas debajo de la cadera estaban más débiles por estar sentadas tanto tiempo. En hombres se observa un efecto similar, pero menos significativo, principalmente porque, vaya, la andropausia no se caracteriza por una caída tan brutal en la densidad mineral ósea, pero no significa que no debamos de cuidarnos. A final de cuentas, a menor densidad mineral ósea, a menor calcificación de nuestros huesos, mayor la probabilidad de fracturas y de lesiones graves. Y aunque insisto, tal vez ahorita esto no nos suene y nos sintamos de hule, todos en algún punto vamos a llegar a una edad donde esto se vuelve increíblemente importante, si no es que ya tenemos a familiares o personas conocidas que están en este rango y que deberían tomar esto en consideración seria para empezar a cuidar su salud y prevenir lesiones. Por supuesto, también está la parte de la salud cardiovascular que ya mencioné desde el inicio, solo para recalcar que a final de cuentas está determinado y bien fundamentado que un estilo de vida sedentario aumenta nuestra probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y de sufrir un infarto. También está demostrado que aumenta la mortalidad general, es decir, la probabilidad de morir de manera súbita en cualquier momento, solamente por estar más de 8 horas sentado. Y, por supuesto, el sedentarismo también está relacionado con un aumento en la incidencia de obesidad. Primero empecemos con obesidad. Y esto pues va junto con pegado, ¿no? Y aquí lo que sí les puedo decir es que es muy difícil saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, si qué es primero el sedentarismo y luego la obesidad, o la obesidad y luego el sedentarismo. Pero el punto es que si lo ven hasta en sus consecuencias y en sus números, son increíblemente similares. Es difícil ver cuál es causa y cuál es consecuencia, pero lo que es un hecho es que definitivamente están ligadas. Y si nosotros nos pasamos mucho tiempo sentados, no nos estamos moviendo y además estamos descuidando nuestra dieta, tenemos altos niveles de estrés, no estamos durmiendo de manera adecuada, tenemos un flash pass para llegar a estos problemas de sobrepeso y de obesidad. Y además, tanto por la rama de la obesidad como por la rama del sedentarismo, aumenta nuestra probabilidad de cáncer, particularmente de colon, pero también está relacionado con, por ejemplo, cáncer de esófago y cáncer de mama, me parece. Entonces, todavía hay otras consecuencias que esto es muy interesante a considerar y que aquí quiero empezar a diferenciar fuertemente entre los beneficios del ejercicio y lo que vamos a hacer como ejercicio y actividad física y lo que debemos hacer para romper el sedentarismo. Cuando se estudian a personas que están en protocolos de pérdida de peso, esto implica que se les da una dieta hipocalórica, se les cuida las calorías, se les quita refresco, comida chatarra, se les invita a hacer ejercicio. Cuando se estudia este tipo de poblaciones, se ha visto que las personas que tienen más éxito para bajar de peso, aun cuando están en exactamente lo mismo, en las mismas condiciones que otras personas, siempre van a tener más éxito cuando evitan comportamientos sedentarios prolongados. Y fíjense, esto es independientemente del tiempo sin ejercicio. Y aquí es donde como que se rompe algo, o al menos dentro de mí se rompió algo, una burbujita. Porque esto lo que nos dice es que tú puedes hacer 1 hora de ejercicio, tú puedes tener tu dieta súper balanceada, hipocalórica para bajar de peso, ¿no? Y lo estás cumpliendo y todo va bien. Pero si tú no estás rompiendo estos tiempos sedentarios, si tú te la pasas sentada todo el día, o sea, si vas a tu gimnasio, sales a correr 1 hora, está muy bien, pero te la pasas todo el resto del día, vas a bajar de peso, pero no vas a bajar tanto como podrías. Si tú quieres maximizar ese esfuerzo, porque verdaderamente es un esfuerzo, también tienes que atacar esta parte. Y entonces esto se empieza a poner un poquito más complicado, porque entonces deberíamos de actualizarnos y decir, ya no solamente se trata de dieta, de ejercicio, de sueño y de estrés, ahora también se trata de sedentarismo. Y esto me ha llegado un poco de peso, la verdad, porque, insisto, yo era súper fan y devoto del ejercicio, y lo sigo siendo, pero ahora estoy ampliando un poco más. Y además, son varios los autores, los profesionales de la ciencia que nos dicen que se ha ignorado demasiado al sedentarismo.
Se ha puesto en un pedestal al ejercicio con justa razón, porque los beneficios son impresionantes y también tengo pláticas al respecto, pero se nos ha olvidado la otra parte. Y esto también lo he visto hasta en mi consulta privada. No es raro conocer a las personas que están todo el día estresadas en el trabajo, pero dicen, no, pero bueno, con que me vaya una hora a correr al gimnasio, pues ya, con eso ya estoy todo bien, ¿no? Pues resulta que no. Como todo, esto es un equilibrio. Y hemos decidido darle todo el peso a la dieta y al ejercicio, sin olvidar muchos otros aspectos, desde aspectos mentales como este aspecto del sedentarismo. Entonces, necesitamos entender que el ejercicio tiene beneficios, la dieta tiene beneficios, pero también romper el sedentarismo tiene sus beneficios. Y que si nosotros los aplicamos y los aprovechamos, va a ser mejor nuestra pérdida de peso y también, por supuesto, nuestra salud. ¿Y entonces qué hacemos? La respuesta más amplia la voy a dar en el taller que vamos a dar al ratito con muchísimo gusto. Pero les dejo un inicio. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Sonaría muy complicado. No se trata de quemar todas las sillas que tienen, no se trata ya nunca estar sentado, no pasa nada. En realidad, lo que necesitamos hacer es algo muy sencillo. Y les quiero enseñar un estudio que me pareció genial, que hicieron igual en personas jóvenes, en voluntarios, y lo que les pidieron fue que durante 3 días se pusieron un aparatito llamado un acelerómetro. Este acelerómetro lo que mide es cambios en el movimiento y con eso se determina que esta persona se está moviendo o no. Lo que hicieron fue programar estos acelerómetros para que en un minuto estuviera registrando las cuentas, o sea, cuántos movimientos suceden en un minuto, y si era menor, si en un minuto había menos de 100 cuentas, se ponía una línea negra por minuto. Entonces, cada diminuta línea que ven aquí representa un minuto. Y si había más de 100 cuentas en ese minuto, se pone una línea blanca y registraron a distintas personas a través del día. Vamos a ver del lado izquierdo a esta persona número 1. ¿Qué es lo que nota? Así rápido, digo, sin ser como un superalgoritmo en nuestra mente ni nada, es muy evidente de que hay muchos trozos gruesos de rayas negras. Muy amplios. Esto lo que implica es que durante largos periodos de tiempo esta persona estuvo sin moverse, ¿no? Lo más seguro sentado. Y lo podemos ver claramente. O sea, de hecho podemos ver, por ejemplo, aquí donde está el 400, podemos ver una leve línea blanca que lo corta. O sea, lo más seguro es que ahí tuvo que ir al baño, tuvo que ir a tomar agua. Y bueno, así rompió casi probablemente 3 horas de estar sedentario. Entonces, pregúntense, si ustedes hicieran este experimento, si ustedes tuvieran un acelerómetro y vieran sus cuentas, ¿se parecería a esto? ¿Habría muchísimas líneas gruesas negras? Vamos del otro lado, vamos con la persona número 2, esto que dice Breaker. Y vean, si hay, por ejemplo, es muy notorio donde hay un periodo muy claro donde hay una línea negra muy gruesa, pero la verdad es que solamente hay una, ¿no? O bueno, podríamos preguntar de 2 o 3, pero no son para nada tan gruesas como en otros. Y lo que vemos es súper interesante. Es tal vez un poco complicado para la vista, pero vemos una gran alternancia entre líneas blancas y líneas negras. Lo que esto nos está diciendo es que hay momentos en que esta persona está sedentaria, está sentada, pero también están rápidamente interconectadas con momentos de alto movimiento. Entonces sería el equivalente a yo estoy sentado, pero entonces me levanto y entonces al ratito me vuelvo a sentar y entonces otra vez voy de pie y se está moviendo esta persona todo el día. Vean, no implica que no está sentada, que nunca va a tocar una silla, solamente implica que está alternando de manera muy constante y que está habitando periodos prolongados. Y en realidad por ahí va la pauta. Nosotros no debemos de quemar la silla, simplemente lo que debemos hacer es romper este tiempo sedentario de manera constante. Una pauta sencilla que cada 30 minutos nosotros pues nos levantemos. Así de sencillo, caminemos 1 o 2 minutos que podemos aprovechar para ir al baño, para ir a checar el celular, para ir a tomar agua. Digo, esto lo hablo mucho sobre tiempo que estamos en casa, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, tampoco últimamente cada vez se ve menos mal que estés levantado en tu lugar de trabajo, haciendo tu trabajo, concentrado y pues de pie. Y eso también es una maravillosa manera de mantenernos activos. Ahora, usualmente cuando yo decía esto, me decía, no, pues es que me voy a cansar, o sea, estarme levantando y moviendo tanto tiempo, pues no soy maratonista, no, ¿qué pasó, no? Y dije, bueno, tienen un muy buen punto.
Entonces me puse a investigar un poco más y encontré un artículo absolutamente maravilloso que hicieron, de hecho, ni siquiera en una universidad o en un centro de investigación. Lo que hicieron fue en una oficina. Reclutaron datos de una oficina y es maravilloso. Lo que hicieron fue dividir a la oficina en dos y a una parte se les pidió que esencialmente tuvieran su día normal y que estuvieran sentados pues todo el día, ¿no? O sea, en su horario laboral. Y a los otros se les implementó una pauta donde cada 30 minutos tenían que levantarse a caminar 2 minutos. Y lo que le hicieron es, después de un día laboral con estas pautas, les hicieron un test para evaluar su fatiga subjetiva, es decir, qué tan cansados se sienten, sus niveles de concentración, sus niveles de motivación, sus niveles de actividad física y su test total. Entre más alto sea el test, más insatisfacción o peor se sienten estas personas. Y podemos ver que estas barras blancas que vemos aquí en todos los ámbitos, que son el grupo que se está parando cada 30 minutos, pues resulta que se sienten menos cansados después de un día de trabajo. También sienten que pierden menos su concentración, pierden menos motivación y pierden menos interés por hacer actividad física. Entonces, cambiando este doble negativo, lo que significa es que se sienten menos cansados, logran mantener durante mayor tiempo y de mejor manera su concentración, su motivación y además están haciendo actividad física. Entonces, pues ahora sí que ya no hay excusa. Esto no te va a cansar. No es como que vas a hacer 40 burpees cada 30 minutos en tu escritorio, en tu oficina o en tu casa. Solamente implica levantarte a caminar. Tenemos que recordar que nosotros no estamos diseñados para usar una silla, que es también algo que vamos a abordar en el taller del rato. Nosotros estamos diseñados para caminar. Eso sí, por eso tenemos erectores espinales, por eso tenemos glúteos. No tenemos una estructura que nos ayude a sentarnos. Y es lo que causa muchos problemas de espalda, de cuello, de hombro. Entonces, vale la pena que hagamos lo que estamos decidiendo hacer, caminar. Y vean cómo eso nos va a ayudar a nuestro día y nos suma más que nos resta. Y vamos a otra pauta, vamos a este numerito mágico. Es un poco controversial, les voy a ser honesto. Porque en realidad no es un número mágico, por eso hay este asterisco, pero es una muy buena pauta. Este 10.000 nació de un instituto de cardiología en Estados Unidos, un instituto de salud muy fuerte, que recomienda dar 10.000 pasos al día para promover la salud cardiovascular y mantenerse activo. Estos 10.000 pasos muchas veces se pueden registrar con relojes inteligentes, con el celular, ya hay muchas apps que lo registran. Y yo los invito a que, si no tienen podómetro, nada, si su celular lo permite, lo pueden hacer. Es un experimento muy sencillo y que ayuda mucho a darse cuenta qué tan activos o qué tan no activos estamos. Entonces, no se trata de que, ay, bueno, llegué a 10.000 pasos, ya me puedo tirar a la cama el resto del día. No, solamente es una guía. Pero es muy interesante, yo los invito a que cuantifiquen sus pasos, porque muchas veces nos damos cuenta de que nosotros creemos que somos activos y resulta que damos 3.000 pasos al día, o damos 4.000. Y esto le pasó a mi doctora, la doctora Analía Rodríguez Ventura, del Instituto Nacional de Perinatología. Ella siempre dijo, ay, pues yo soy muy activa, estoy aquí llena de tingo al tango. Y pues no, 3.000 pasos, ¿no? Y ha sufrido mucho para ir subiendo, pero lo ha logrado. Pero hay que ser honestos con nosotros mismos. Eso siempre es el primer paso. Si no estamos siendo activos, no tiene nada de malo, no hay ninguna vergüenza. Ya vieron, casi todo mundo parte de esto. Pero sí está en nosotros cambiar esto y, sobre todo, cuidarnos a nosotros mismos, que es nuestra salud y es nuestro mayor interés. Entonces, recuerden, 10.000 pasos. Y esto, además, se debe de complementar con los 30 minutos de la hora de ejercicio al día. Entonces, una buena receta para bajar de peso, simplemente para estar saludable, es hacer tu ejercicio y además estos 10.000 pasos. Que yo sé que al inicio suenan mucho, pero después de un rato, créanme, la verdad es que ni se sienten, es un día completamente normal. Entonces, pasemos a las conclusiones. Lo primero que quiero que se lleven de esta plática es que el sedentarismo es un problema. Estar sentados tanto tiempo es un problema. Yo sé que estamos ya deprimidos y ansiosos por el confinamiento, ya queremos ver a todos nuestros amigos, sin que parezcamos COVID cosas, pero tenemos que entender que hay un gran problema aquí y que el problema no nada más va a ser ahorita, va a ser en los años venideros. Ya estábamos en un problema, nada más lo estamos agravando más. Y la verdad no es que cuando digan, bueno, ya se acabó el coronavirus, todo el mundo diga, ay, por fin, vámonos todos a echar una red de fútbol o de básquet o de vóley. Pues no, vamos a estar igual de ocupados con otros problemas que enfrentar. Entonces, qué mejor que ahorita nos tomemos un tiempo para entender qué es un problema y que también nosotros lo podemos resolver. Y esto también es la segunda parte más importante.
Nuestra salud siempre va a depender de nuestro estilo de vida, de nuestras decisiones y de nuestras actitudes. Y esto va a depender si vamos encaminados hacia una buena salud o hacia una no tan buena, una mala salud. Pero entonces, lo padre de hoy es que no necesitas cosas rimbombantes, exuberantes o carísimas para poder empezar a cambiar no solamente tu vida, sino tu salud, sino cambios sencillos pero constantes. 10.000 pasos, ¿no? Moverse un poco más, levantarte a caminar 2 minutos después de cada 30 minutos de estar sentado. Son estas pequeñas pautas que llevas a cabo de manera constante, dan estos pequeños cambios y estas pequeñas mejoras que nos permiten tener una mejor vida. Entonces, sepan, ustedes siempre están en control de su salud y más que nunca es un buen momento para reflexionar y hacer estos pequeños cambios que valen muchísimo la pena. Por último, les quiero agradecer como siempre por su tiempo, por su invitación. Pueden echarme un ojo en las redes sociales que tengo donde estoy hablando de este tema, de muchos otros, como bien me presentó Freddy al inicio, y con muchísimo gusto, si tienen dudas, necesitan alguna asesoría, estamos aquí para servirles, además de que está mi misión de pues, sacar contenido e información útil, relevante y práctico para su vida diaria y para sus amigos. Esto es todo, muchísimas gracias, no sé si tengan alguna duda. Sí, justamente, Julián, muchas gracias por tan gratas palabras. Sí nos llegan un par de dudas por parte de la audiencia, entonces vamos a pasar a responderlas, o bueno, si nos puedes apoyar a responderlas. La primera pregunta que nos hace llegar es, ¿cómo podemos apoyar a una persona con obesidad que poco a poco está dejando de ser una persona sedentaria? Me parece excelente esta pregunta. Mira, tengo una respuesta no solamente personal, sino ya demostrada, y es demostrada por mi grupo de investigación. Yo trabajo con niños con sobrepeso u obesidad. Los niños con sobrepeso y obesidad muchas veces no son los que eligen ser sobrepesos u obesos, porque ellos no son quienes compran el súper, o quien hacen de comer, o quien dictan el horario de comida o de ejercicio. Tiene mucho que ver con el núcleo familiar. Y nuestra intervención se basa mucho en que nos sirve, no es el mejor esfuerzo si nada más nos enfocamos en el niño, sino nos tenemos que enfocar en todos. Y cuando nos enfocamos en todos, y todos estamos haciendo esos cambios, no solamente duran más, tienen mejores resultados. Entonces, mi recomendación es que si tú estás ayudando a esta persona con sobrepeso o obesidad, que es un cambio genial y los felicito y es algo muy importante, no hay nada como predicar con el ejemplo y además hacer una comunión. Vamos a decir, si esta persona es tu papá, tu mamá, tu abuelo, la mejor manera de ayudarlos es decir, ok, no nada más se trata de, no te la pases todo el día sentado y ya te vayas y te sientes a ver televisión o a andar en tu computadora. Puedes decirle, no, pues, vamos, digo, es un poco complicado por este contexto COVID, ¿no? Pero imaginemos que no hay COVID. Vámonos a pasear, ¿no? O van a pasar una clase de Zumba que me gusta mucho, pues vamos a tomarla. O vamos a movernos, ¿no? Entonces, con este ejemplo y con esta comunidad, siempre va a ser mucho más fácil y duradero estos cambios, ¿no? Excelente pregunta, muchas gracias. Al contrario, por tu respuesta. Otra pregunta que también nos hacen llegar es, ¿qué podría esperar que pase con el sedentarismo cuando termine el confinamiento? Es una pregunta complicada. Yo en este momento estoy un poco en un aspecto pesimista de que en realidad no va a pasar nada. Como lo dije un poco en broma, no es como que si mañana la Organización Mundial de la Salud dice, desapareció el COVID, no es como que todo el mundo va a ir a inundar los parques y decir, no, ya, vamos a echar reta a todos. No, digo, lo más seguro es que vayan a los antros, los bares y muchos otros lugares. Y digo, aunque si estamos bailando, lo que tú quieras, pues no es lo mismo. O sea, no es como que vamos a volcarnos a todo el mundo ser deportista y que todo el mundo se organice para salir a correr, porque seguimos teniendo los mismos problemas de antes. Sobre todo, por ejemplo, en esta parte de la pobreza. O sea, muchas personas perdieron su trabajo o están en situaciones laborales muy complicadas, donde ahorita lo primero que tienen que garantizar es que haya comida sobre la mesa, pagar la renta y que paguen luz y agua, a ver este problema del sedentarismo. Entonces, lo veo muy complicado, sobre todo porque a nivel mundial, pues no se habla de esto, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México sí hubo promoción, ¿no? De esto es la dieta saludable que tienes que hacer y haz 30 minutos de ejercicio. Hay algunas publicaciones, pero no terminan de ser lo suficientemente fuertes hacia la población y tampoco dan una solución muy grata. México no es un país que hace ejercicio, punto. O sea, eso es un hecho. Y una de las razones tiene que ver porque los niños no aprenden de sus papás hacer ejercicio o hacer
actividad física. Si la persona que preguntó, las personas que están en la audiencia, las personas que están viendo esto, hacen deporte o hacen ejercicio de manera constante, lo más seguro es que sus papás lo hacían. Pero también si tú no haces deporte, digo, no es ningún ataque, ¿no? O sea, si, tú siempre tienes un control. Muchas veces tiene que ver con que pues, nunca hubo nadie que te lo enseñara, ¿no? O puede ser hasta un poco aversivo. Entonces esa parte es complicada. Y si hoy día todos los papás pues están sufriendo y en verdad es difícil, y nosotros como universitarios, nosotros como adultos jóvenes, pues tenemos muchas veces otras prioridades, ¿no? No lo estamos viendo tan inmediato. Entonces es muy complicado. A mí me gustaría, además de que ha habido un cambio completo en la distribución de fondos, ¿no? Ahorita todo, casi todo el gasto del sector salud se va hacia vacunas, que es por supuesto entendible, pero ya teníamos muchos problemas de infraestructura, recortes a la CONADE, recortes a deporte social, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar si mágicamente esto se acaba? Pues puede que nada más empeore, puede que nada más no pase nada, porque hay muchos problemas que resolver. Pero también es justamente la intención de que en este momento podamos tomar este pausa y evaluar lo que estamos haciendo y entonces mejorar. Pero va a depender más de nosotros como individuos de una sociedad que esperar a que alguien haga algo por nosotros. De acuerdo, muchas gracias. Y ya casi para ir cerrando con esta última pregunta doble, me atrevo a decirla, una pregunta en dos contextos. ¿Qué técnicas se pueden incluir dentro de los trabajos donde la mayoría del tiempo se la pasa sentado? Y ahora está la otra parte de la moneda. A personas que están por cuestiones médicas sentadas o acostadas todo el tiempo, ¿qué recomendaciones les darías? Vamos con la primera parte. Yo también llegué a dar asesorías de salud a un call center muy grande y yo de ahí aprendí mucho sobre el ambiente laboral real de México y de las horas larguísimas que se trabajan, ¿no? Y cuál es como un poco la vida laboral. Pero lo que también me gustaba mucho es que hay muchísima gente pues que se hartaba de estar sentada y entonces estaba de pie, sobre todo los jóvenes que son un poco más quietos. O sea, había estos chavos que estaban armando cubos Rubik mientras estaban en su llamada y estaban de pie. Nadie te prohíbe estar de pie, ¿no? Y estas eran personas que tenían que estar forzosamente enfrente de una computadora con su auricular haciendo llamadas, porque literalmente era su trabajo, pero estaban de pie y elegían estar de pie. Y yo lo que les enseñé fue diversos estiramientos y formas de incentivar esta parte de estar de pie. Tuvimos un cambio gerencial donde estuvimos hablando, es que instituimos esta parte de que ya no los regañen por estar. O sea, no tiene ningún punto que estén sentados, en realidad, y es mucho mejor que estén de pie. Y llegué a dar parte de esas pláticas y fue como, ok, y hubo un cambio muy bonito y fue bastante útil. Claro, hubo personas, sobre todo los medios, que dijeron, pues no, estoy la verdad más cómodo sentado, aunque muchos ya tenían dolores de espalda. Igual, es completamente respetable. Pero, por ejemplo, en tu trabajo puedes empezar proponiendo esto. O muchas veces te digo, no está prohibido que estés de pie. Entonces, tu lugar de trabajo puede estar de pie, ¿no? Ya si te levantas a echar chisme y demás, pues bueno, obviamente ya está más complicado. Pero puedes empezar por esto. Si estás en casa, también. A mí una vez, igual mi doctora Ana Lilia me decía, qué valor mío de estarme levantando. Pero la verdad es que yo ahorita estoy tomando clases, soy un alumno más. Pero la verdad es que a veces nada más, o sea, subo mi cámara así y me levanto. Y ya, o sea, estoy aquí, estoy tomando la clase, nada más estoy de pie, me estoy moviendo. Soy el único que lo hace, la verdad, ¿no? Pero nunca me han dicho nada, ¿no? O sea, no es una falta de respeto, yo estoy poniendo atención al ponente, al doctor que está dando la clase, pero también estoy, o sea, pues, estirando las piernas, porque también estar sentado todo el tiempo está brutal. Son esas pequeñas pautas que puedes hacer, ¿no? En casa, favorecer las labores del hogar, por ejemplo, eso puede ser grande. A mí no me gusta lavar trastes, pero ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Pero hacer esas labores del hogar también es una manera de hacer actividad física y mantenerse activo, ¿no? Que yo conozca, nadie lava trastes sentado, ¿no? Nadie barre sentado, nadie trapea sentado, nadie pinta o organiza sentado. Entonces, esas son maneras sencillas que también podemos educar a los niños a hacer, que no tienen absolutamente nada de malo, que no dependen de un rol de género y que es una manera de mantenernos activos, ¿no? Y, por supuesto, también los puedo invitar hacia la parte del ejercicio. Yo doy entrenamientos gratuitos, en vivo, guiados, todos los lunes a las 5 de la tarde. Bueno, iba a ser un poquito más tarde porque tengo que dar taller con ustedes. Donde también podemos hacer ejercicio en casa, ¿no? O sea, hacemos ejercicio hicimos ejercicio con rollos de papel de baño, con un cojín, con una almohada. O sea, también se puede hacer. Hay maneras. Con eso podemos empezar. Y sobre la segunda pregunta, ¿qué pasa con estas personas que por razones médicas? Es complicado, o sea, son de los temas más complicados. Muchas veces vemos, y me disculpo un poco por lo que voy a decir, cuando una persona ya tiene movilidad restringida, muchas veces ahí es donde empieza un deterioro
en la calidad de vida brutal. Nosotros somos 50% músculo esquelético y no poder aprovecharlo es no poder aprovechar el 50% de nuestro cuerpo. Es una situación muy compleja. En este tipo de casos, en pacientes especiales, si te fijas, una palabra clave es el gasto de energía. Estar sentado no implica estar inmóvil. Podemos aprovechar. Si tú lo aíslas, técnicamente andar en bici es estar sentado, ¿no? A muy grosso modo. Pero nadie te va a decir que andar en bici es inactivo. Tal vez, obviamente, estas personas no pueden andar en bici, pero mi punto es, pueden... Hay unos como pedales que venden para como de bici, pero obviamente no te mueves, literalmente nada más unos pedales y les puedes poner resistencia. Entonces pueden estar pedaleando, si pueden estar caminando adelante. También venden el mismo mecanismo como el pedaleo, pero para las manos. Yo he recomendado mucho eso, sobre todo para pacientes mórbidos, obesos, que tienen problemas de, bueno, tienen todo, hipertensión, diálisis y demás, pero el punto es moverse. Necesitamos activar esos músculos. También muchas veces sirve sesiones de estiramiento pasivo, que los estén estirando para mantener músculos, tendones y ligamentos en orden, y buscar maneras en que se puedan mover. Utilizar ligas, que son geniales, me gusta entrenar mucho con esas ligas. Entonces, hay maneras. Pues no les vamos a pedir que hagan CrossFit, no, o que vayan a correr un maratón, pero eso no implica que sean completamente inútiles. Entonces, se trata de que, como puedan, se muevan y aprovechemos muchas herramientas que hay en nuestro día a día. Muchas gracias. Perfecto, Julián. Pues con esto cerramos nuevamente. Muchas gracias por aceptar. Ahí lo tienen. Síganlo en sus redes sociales, Ejercicio Conciencia. Y al ratito nos vemos más tarde para la parte de tu taller. Si claro tienen, si los interesados o los espectadores aún están interesados en participar en su taller, todavía hay cupo, entonces los esperamos más tarde. Sin más, gracias audiencia, gracias Julián. Seguimos. Muchas gracias. Cuida lo que te cuida, a tu salud. Excelente día, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.